Si habías intentado instalar el repetidor anteriormente, es necesario ponerlo en modo de fábrica. Para eso, con un pin, con mucho cuidado, presionamos el botón de reset. Debemos escuchar un clic y lo presionamos por 10 segundos. En tu celular ingresa a configuración o ajustes, ingresa a las redes Wi-Fi, activa la opción de Wi-Fi y selecciona la opción Wireless N y conéctate a ella. Una vez conectado a la red Wireless N, debes ingresar a tu explorador e ingresar la dirección IP 192.168.1.254. Enter. Ingresa la contraseña admin, todo en minúsculas. Y presiona el botón Submit. Ingresa la opción Advance en la parte superior derecha. Y selecciona la opción LAN Settings en el menú Internet. En este paso cambiaremos la dirección IP del repetidor para evitar que haya cualquier conflicto de IP con tu router. La dirección IP del repetidor por default es 192.168.1.254. La cambiaremos a 192.168.1.20. Y presionamos el botón Apply. Nos aparecerá un cuadrito en donde vemos el estado del proceso. Espera que la página cargue nuevamente o se salga del explorador. Listo. Ahora es necesario ingresar nuevamente a configuración y conectarte a la red Wireless N. Una vez conectado en la red Wireless N, ingresaremos al explorador con la nueva dirección IP que creamos, 192.168.1.20. Enter. Ingresamos nuevamente la contraseña admin, todo en minúsculas, para acceder al administrador. Ahora seleccionamos la opción Wizard . Selecciona la opción Wireless Repeater Mode, presiona el botón Next y el repetidor buscará las redes de Wi-Fi cercanas. La red nuestra es Kitty Home 2.4, es por esto que es importante que te ubiques cerca al router cuando haces la instalación, puesto que el repetidor buscará la señal más fuerte. Presionamos el botón Select y nos abre un menú de opciones en la parte inferior.
Al seleccionar la red nos aparecerán tres campos. Connect to es el nombre de la red a la que te estás conectando. Extender SSID, este va a ser el nombre de la red del repetidor. Este valor tiene que ser únicamente alfanumérico, no puede contener caracteres especiales. En nuestro caso, lo llamaremos Kitty Clientes. Recuerda, solo letras y números. Security Key. Esta es la clave del router de tu casa. No es una clave nueva, es la clave que utilizas para ingresar al Wi-Fi de tu casa. Al Wi-Fi que te estás conectando en este momento. Entonces, la clave nuestra. Y presionamos Apply. Se darán cuenta que la barra de progreso aparece en la parte superior. Ingresamos a los ajustes, nos vamos a Wi-Fi y buscamos la nueva red que creamos. La nueva red de nosotros se llama Kitty Clientes y la contraseña es la misma contraseña con la que ingreso al router de mi casa. Le doy clic en conectar. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal.